creció el dique, las parcelas que estaban a su orilla se las arrasó con eso. Muchas casas, no totalmente el pueblo, sí, pero muchas casas sí arrasó con las casas. Si las personas, si algunas tenían negocio o tenían algo que ver con la economía del pueblo, se fueron. En ese momento eso comenzó a decaer. No tenía uno con que, ya todo se subió demasiado costoso. No había comida. La idea era aprender todo lo que pudiéramos del pecado, absorber, que yo le dije a las mujeres, nosotras somos unas esponjas ahora, jamás absorbemos para aprender. La Escuela de Pescadores tiene tres pilares fuertes. Un pilar es la parte de tecnológica, otro pilar es la parte de relacionamiento y otro pilar es la parte empresarial. Dentro del grupo de los siete grupos hay dos que son mujeres. Un grupo que queda en Puerto Badel y otro grupo que queda aquí en Soplaviento. ¿Qué tienen de común? Son unas mujeres muy berracas. Sí tenemos retos, porque ella me dice, yo pienso verme en un futuro como gran empresaria. Yo dije que yo no me voy a quedar atrás. Ya tenemos una preparación como grupo, a trabajar en grupo, porque cuando uno comienza con estas asociaciones, lo más difícil es mantener ese grupo. En la medida que la Escuela de Pescadores ayude a que estos pescadores tengan proyectos productivos, es menos la gente que se nos desplaza del campo hacia la ciudad. El problema del campo tiene que ser solucionado en el campo. Entonces, la idea es que la paz no se hace si el campo no mejora. Me llevo unas 30. 30. Bueno, soltemos las de allá. Son 30. Carlitos. Y me paga muy barato. Uno aprende demasiado acá. Aprende mucho. Y si nosotros queremos triunfar en ese progreso, en ese trabajo que tenemos, tenemos que estudiar. Tener todos los pozos enmayados, tener una cosecha buena, a más adelante no depender de una organización, no, que la organización no va a decir que nosotras mismas tener sus fondos y uno mismo comprar su pescado, lo que uno necesite. Que si nosotras como asociación comenzamos a generar empleo, a generar una entidad económica, atenda muchas cosas, a cosas diferentes que se vivieron aquí, el dinero fácil. Eso es apuntarle paz al pueblo.